Bueno, muchas gracias por la invitación, por estar acá esta mañana escuchándome tan temprano. Bien, Margarita señaló algo que tiene mucho que ver con lo que yo voy a decir ahora. Habló de la libertad, de la ética, de las nuevas tecnologías. Y esto, o sea, cómo se juega los derechos y la ética dentro de estos nuevos entornos ciberfísicos. ¿A qué me refiero con entornos ciberfísicos? A las redes sociales, a las plataformas, a todo este mundo donde converge el conocimiento y los datos. Hoy todos nos manejamos a través de sistemas y plataformas tecnológicas. Bien. En estas redes, en estas plataformas, en estos nuevos entornos, tenemos algo que nos transforma la vida cotidiana, que permea lo público y lo privado. Y con eso modifica la forma de relacionamiento humano y la gobernanza y los sistemas de colaboración. Recientemente acudimos como espectadores y algunos de nosotros quizás como víctimas o participantes de incidentes que se produjeron a nivel mundial y que tuvieron como protagonistas una red social que todos conocemos, Facebook. Estos incidentes agudizaron las controversias que existen sobre la privacidad de los datos a nivel mundial. Los estados acudieron preocupadísimos a analizar qué estaba pasando con estas nuevas situaciones, porque se presentaron nuevos escenarios que hicieron que se retome con fuerza la discusión sobre la regulación de las plataformas, en particular el manejo de los datos personales. Situación que no había estado tan clara hasta que se produce el incidente de Facebook. Sabemos que las plataformas y el éxito de estas está íntimamente relacionado con la obtención de datos de todos nosotros. Se nutren de los datos nuestros porque requieren de estos para el aprendizaje de la máquina, lo que se llama machine learning. Sin nuestros datos, la inteligencia artificial no puede realizar la analítica de los mismos y hacer una analítica que hoy se llama analítica predictiva de los datos. Tiene una función predictiva, va adelantándose a nuestras preferencias y a la que nosotros vamos a hacer, ofreciéndonos y redirigiendo nuestro camino dentro de la red. También tiene una actividad prescriptiva, donde define si esto o este camino que tomamos se adapta a lo que nosotros habitualmente hacemos o no y nos reconduce. Y también la última función, que es la adaptativa, o sea, cambia y aprende, modifica su aprendizaje anterior, se va perfeccionando. Este tema hasta ahora no estaba regulado, quedaba en manos de los desarrolladores de todas estas tecnologías. Y pensamos que su regulación, yo por lo menos tengo la opinión de que la regulación sería necesaria, no solo sobre el modelo de negocios de las plataformas, sino también en las variables que éstas manejan, porque las variables que manejan pueden producir desequilibrios a nivel social, a nivel político, a nivel económico y también modificar el equilibrio político internacional. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en las armas autónomas, si pensamos en los controles biométricos, y cuando hablaba del equilibrio social y de equilibrio político de un Estado, estaba pensando en las elecciones. Tenemos de estos ejemplos, ha habido incidencia clara y se ha demostrado mediante una investigación profunda que hizo el ICO del Reino Unido y el Parlamento Británico sobre la profunda incidencia que tuvo
sobre los residentes en el Reino Unido de la analítica que realizó SCL Group y Cambridge Analytica. ¿Qué tomaron los datos de la plataforma o de la red social Facebook? ¿Cómo se operó esto? Se ofreció realizar un test de personalidad a los grupos de personas que están en Facebook. Se le realizó el test de personalidad que las personas, 300.000 personas aceptaron realizarlo. Esta fue la empresa SCL Group. Esas 300.000 personas no sabían que estaban abriendo su Facebook y todos los datos de su Facebook y sus amigos y la información de estas personas, a su vez, también volcada en Facebook. Y esto multiplicó a 87 millones de personas. Vamos desde 300.000 que aceptaron realizar un test de personalidad y que no sabían que su información iba a ser utilizada, se iban a copiar todos sus datos, y les dio una base de datos de 87 millones de personas. Bien, decía entonces que sí, tienen influencia en el equilibrio social y político y también tienen influencia en la vida privada de las personas. De manera tal que muchas personas han sido influidas para realizar elecciones. Por eso cuando Margarita hablaba de la libertad online y la privacidad online y la confidencialidad online y todos estos derechos que son derechos humanos y que están definidos claramente en tratados internacionales, en las constituciones de los estados, protegidos por leyes internas, que no alcanzan hoy a la vida que se desarrolla en el mundo digital. O sea, la nueva mirada tiene que ser una mirada sobre la ética y sobre el derecho dentro de las redes. Bien, ya les describí el modus operandi que realizó Cambridge Analytica y SCL Group. Y las reacciones de estos gobiernos fueron bastante fuertes. Lo paradójico es que estos gobiernos venían espiando a todos sus ciudadanos y a los ciudadanos del mundo, y esta noticia de esto nos enteramos en 2013, cuando Snowden devela todas las actividades de la CIA, de la NSA, y bueno, tiene que huir del país y bueno, deja atrás de sí toda esta información que se vuelca al mundo. Bien, en el Reino Unido, la oficina del comisionado para la información, cuyas siglas en español es ICO, señaló que la ausencia de controles en la red social pone en serio riesgo los datos de los residentes del Reino Unido. Y esto lo dijo en octubre de 2018, antes que saliera el informe que salió hace un mes y medio en el Parlamento, que se nutre de toda la investigación que realizó este Comité de la Información. Bien, si el ICO está reconociendo esto, significa que hasta ese momento no había en el Reino Unido normativa que protegiera los derechos online de las personas que acceden a redes sociales y a plataformas. Situación que es corroborada en el informe. Cuando uno lo lee, se da cuenta de la gran preocupación y la necesidad de aunar esfuerzos de distintas agencias del Estado en el Reino Unido para proteger. Se ha vuelto muy proactiva el Estado, especialmente Theresa May, ha dicho hace cosa de un mes y medio, cuando estaba por salir este informe, la necesidad de generar normas de control de las plataformas de redes sociales. Ya no las llaman ni siquiera plataformas, las llaman redes sociales, como otra categoría nueva. Bien, demostró la permeabilidad
de estas empresas que toman datos online y que uno desconoce la actividad porque todos nosotros inocentemente utilizamos nuestros smartphones, llamamos un taxi, hacemos una compra, pagamos una cuenta bancaria, pagamos servicios, tenemos una cantidad de débitos, saben dónde, cuándo, cómo nos movemos. También se puso en evidencia por parte de la red social la falta de protección de los datos de las personas que forman parte de la misma, de sus clientes, digamos, de todos nosotros. Y la falta de debida diligencia en el cuidado de la confidencialidad de los datos, del mantenimiento de la privacidad. La privacidad es algo mío, la confidencialidad es del otro que tiene mis datos, es la obligación. La privacidad es mi derecho. Bien, ¿qué se dijo hasta ahora en el Estado de Derecho offline? ¿Qué dijeron las constituciones, las normas y los tratados? ¿Cómo lo definieron? ¿Cómo definieron la privacidad? La Constitución de los Estados Unidos, en la cuarta enmienda, establece que el derecho de los habitantes de que sus personas, domicilios, papeles y efectos se hallen a salvo de pesquisas y aprehensiones arbitrarias será inviolable. Dice, no se expedirán al efecto mandamientos que no se apoyen en un motivo verosímil, estén corroborados mediante juramento o protesta y describan con particularidad el lugar que deba ser registrado y las personas o cosas que han de ser detenidas o embargadas. Fíjense cómo este precepto tiene que ser flexibilizado para ser adaptado a los derechos online. De lo contrario, el avance tecnológico dejaría de suceder, porque como dijimos al principio, se nutre de todos nuestros datos. En la cuarta revolución industrial tenemos la analítica de los datos, la analítica predictiva de los datos, tenemos la Internet de las cosas y tenemos también la blockchain, que sería la Internet de la confiabilidad, de la confianza, donde nuestros datos quedarán encriptados, supuestamente, de acuerdo a este nuevo desarrollo, en una cadena de bloques. Cada bloque tendrá su propia encriptación y la información se irá transfiriendo en estos bloques de encriptación en encriptación hasta llegar, bloque en bloque, significa, al destinatario final, sin conocerse la identidad de la persona que los envió ni de la que lo va a recibir. Bien. Estas serían tres características de la nueva revolución, absolutamente disruptiva y que supera la 2.0 y la 3.0. Y todo esto se va a terminar de perfeccionar con el sistema 5G que se pone en acción en pocos días, en gran parte del mundo. Con lo cual, toda esta información va a correr en cuestión de milisegundos. Bien, sobre la privacidad, nuestra norma fundamental, el artículo 19, también nos trae una definición muy clara, que dice que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan el orden y la moral pública ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Puntos suspensivos. La nueva normativa, las leyes internas nuestras que se dictaron en consecuencia recientemente, el nuevo Código Civil y Comercial, trae dos normas que son relevantes, el artículo 52 y el 1770. El 52 habla de la protección a la afectación de la dignidad y dice que la persona humana lesionada en su intimidad personal, ahí ya hablamos de intimidad, que sería sinónimo de privacidad, de privacy, en su intimidad personal o familiar, honra o reputación, imagen o identidad, o que de cualquier modo resulte menoscabada en su dignidad personal, puede reclamar la prevención y reparación de los daños sufridos. O sea que protege ex post facto, cuando ya se produjo el daño a la afectación, al derecho, ya fue afectada la dignidad de la persona. Expresamente, la otra norma que nombré recién, la 1770,
habla de la protección de la vida privada. El que arbitrariamente se entromete en la vida ajena y publica retratos, difunde correspondencia, mortifica a otros en sus costumbres o sentimientos, o perturba de cualquier modo su intimidad, debe ser obligado a cesar en tales actividades, si antes no cesaron, y a pagar una indemnización que debe fijar el juez, de acuerdo con las circunstancias. Además, bueno, a pedido del agraviado, continúa, puede ordenarse la publicación de la sentencia, etcétera. Bien, además de estas dos normas del Código Civil y Comercial, hay una norma de 131 del Código Penal, que en 2013 introduce el delito del grooming, que es el ciberacoso a menores de edad online, con objetos del acoso sexual, y establece una pena de 6 meses a 4 años, y cerrado este capítulo de normas internas, tenemos, por afuera de la Constitución y al lado de la Constitución, con jerarquía constitucional, una serie de normas de derechos humanos que forman parte de ese bloque federal de constitucionalidad con la misma jerarquía de la Constitución y la complementan. Y de eso yo quería recordar la Declaración Universal de Derechos Humanos, que está entre los tratados expresamente introducidos con jerarquía constitucional en este artículo de la Constitución, 75, inciso 22, párrafo segundo, que dice: nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. O sea, la obligación del Estado de generar protecciones frente a las nuevas cuestiones que emergen en los nuevos entornos ciberfísicos. Los tratados de derechos civiles y políticos, tanto con la Convención Americana de Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también contienen una norma similar, totalmente simétrica a la que acabo de señalar. Y sostenemos entonces que el derecho a la privacidad es un derecho humano, ya que se considera la privacidad como un derecho que se encuentra en ese ámbito de inherencia propio de lo humano que nos distingue de otro ser vivo. Los hechos que relaté al principio, que pusieron en vilo el equilibrio político de los estados a través del mal uso de los datos personales, han producido desinformación, manipulación en los procesos de participación democrática. Bien. Parecería entonces que los entornos tecnológicos pueden ser propicios para reducir considerablemente el derecho a la privacidad de los individuos, como también el derecho a la libertad de los individuos, tal cual como lo conocemos en la época previa a este gran desarrollo tecnológico. En especial, cuando no existen normas sobre la gobernanza de los datos, normas simétricas y generales, normas internacionales o normas nacionales simétricas de los distintos estados, que puedan permitir un seguimiento y un control y una fiscalización del manejo de los datos. Bien. Yo sostengo que la afectación a los derechos humanos, en especial de la privacidad online, tiene algunas características propias que requieren un nuevo esfuerzo en la mirada jurídica de protección de los datos. Mayor responsabilidad en el deber de custodia por parte de quienes manejan las redes sociales, de quienes desarrollan las tecnologías también, buenas prácticas y imposibilidad de disponer de los datos para un objeto distinto del que se tuvo en consideración al entregarlos. Bien, tecnologías de protección de la privacidad, que ya
lo expliqué con blockchain. Blockchain sería la última novedad que garantizaría el cuidado de los datos o la protección de los datos, especialmente los contratos online, todo lo que son negocios jurídicos de contenido económico online tienen que ser asegurados, por lo tanto la necesidad existe, pero también tenemos todos los datos de nuestra vida privada que también deben ser protegidos. La pregunta es, y cuando yo marco el objeto que se tuvo en consideración al entregar los datos, me remite a alguna jurisprudencia argentina del año pasado, en el caso Torres Abad, que dicta la Cámara Federal en lo contencioso administrativo. Y en ese caso, que se trataba de datos que estaban en el ANSES, que las personas habían entregado a ANSES, que iban a ser transmitidos desde el ANSES a la Secretaría de Comunicación, que se encuentra en Presidencia de la Nación, otro órgano. Torres Abad, mediante un amparo, con una medida cautelar, logra que los datos no sean transmitidos del ANSES a otro organismo u otra agencia del Estado. La Cámara sostiene que los datos son entregados con un objeto y el órgano que los recibe, la agencia que los recibe, no puede utilizarlos para ningún otro objeto, a menos que exista una voluntad expresa del propietario de los datos, de la persona, en que así se haga. Pero no siempre entregamos los datos online, no siempre entregamos los datos online a sabiendas que los entregamos. Y no siempre conocemos exactamente el objeto con el que los estamos entregando. Por lo tanto, sí es necesario replantear cuáles van a ser, y en esto Facebook está tratando de trabajar aparentemente activamente, de cómo ofrecer un menú de opciones claro a las personas que entran en la red social. Y cómo las personas tienen, de alguna manera, estar empoderadas de sus datos. Esto sería generar nuevas normas de gobernanza online. Pero detrás de esto, indudablemente, serán necesarias regulaciones estatales que se ocupen específicamente de estas cuestiones. Bueno, yo creo que por el momento el contexto del mundo digital está en discusión y el contexto jurídico del mundo digital se ha puesto en discusión. O sea, estamos empezando. Sabemos que la velocidad del manejo y de la generación de los datos y la velocidad de generación de nuevas tecnologías es muy grande. Y es mucho mayor a partir de ahora con el nuevo sistema G5, con lo cual la inteligencia artificial predictiva va a poder analizar muchísimo más rápido y responder muchísimo más rápido con los datos que nosotros ya hemos introducido en el sistema. Bien, yo creo que algunas soluciones a estas cuestiones recién se están empezando a plantear y su efectiva solución va a tardar bastante tiempo. De manera tal, sí que en América Latina, en nuestra región, deberíamos comenzar a trabajar mucho en la innovación de las nuevas tecnologías y en la regulación, sabiendo lo que viene. Porque ya no somos inocentes, ya sabemos lo que nos pasa, lo que pasa con los datos en Internet. Bueno, muchas gracias.